Mi nombre es o Valentín Armas Pérez. Mi nombre es Ludin Bernardo Fonseca García. Mi nombre es Sergio Antonio Garcés Quintana. Mi nombre es Aldo Daniel Naranjo Tamayo. Nací en 1947. 1968. 1946. 1946. 1966. Este territorio de Giovaní tiene mucha vivencia histórica sobre todo de la guerra de independencia. Y yo tuve la de descender de algunos que participaron en la guerra de independencia. Es decir, mi, mi abuelo participó, mi bisabuelo fue el subprefecto de la zona del jardín hasta de la, de la Yaya y que par, pudo participar en el, el discurso de, de Martí allá en la Vuelta Grande. Todos esos elementos te fueron motivando por la manera en que ellos no los raba, narraban. En mi casa solamente eh, mi mamá tenía cuatro libros, que fueron los libros que yo leí de niño. Platero y yo, Oros Viejos, La Edad de Oro y el libro guatemalteco El Popol Book. En esos libros yo me... O Se desarrolló mi infancia leyéndome esos libros. Y quizás por, uno que, por el que mayor predilección tuve fue por Oros Viejos. Es un libro que aún después de haber fallecido mi madre, el libro está en la casa y todavía le doy mi lectura, porque es un libro que me gustó mucho. Y en ese ambiente fue que desarrollé mi infancia viendo esos libros y quizás nadie sabe, eso fue lo que influyó en, en cierta inclinación por la historia. Desde la adolescencia recuerdo ser un lector voraz, un, un, leí las colecciones completas de Julio Verne, de Salgari de toca aquellos libros que siempre incitaban a, al combate, a las batallas, al conocimiento de los héroes. Eso siempre me fue acercando a lo que después sería el ideal de mi vida ser historiador, pero comencé realmente acercándome a la historia a través de la literatura. Creo que la inclinación por la historia viene desde la misma niñez de uno. Como nací y me crié en la Sierra Maestra, siempre oí los relatos sobre la vida y la obra del ejército rebelde. Tengo un tío, Crescencio Tamayo, que fue miembro del Ejército Rebelde, y todas esas historias, yo ya desde joven comencé a escribirlas. Pero al ingresar a la secundaria básica eh, de Arroyo Rico, la número 38 en el tercer frente, mi especialidad preferida fue la historia. Fui monitor de esta asignatura, al punto que en el octavo grado gané el concurso nacional de impartición de clase de historia por el sistema de educación. Y ya en noveno grado sustituí a un profesor de historia durante casi un semestre impartiendo la asignatura a cuatro grupos de octavo grado, casi 300 muchachos. Y eso nos, nos fue despertando sobre esto, ¿no? Pero lo más significativo es, es cuando yo entro a la Universidad de Oriente, estudiar historia en el pedagógico, y ahí contamos con una, unos profesores que tenían la habilidad. De, de estimularte a la, a la investigación. Se puede hablar de muchos, pero todavía tenemos ahí en funciones a Olga Portuondo. La doctora Olga Portuondo Zúñiga fue mi profesora de historia y ella tenía ese sistema, que en la actualidad ella, la historiadora de Santiago, Cuba, tenía la posibilidad esa de, de, de estimular a los jóvenes y entre ellos estaba yo en ese momento. Son motivaciones que tuvimos. En una época en que los padres de uno no eran tan exigentes, es que ubicarse que llegó ya tenía 16 años 18 que íbamos a entrar a la universidad ¿no? y ellos habían sufrido de una época difícil en donde las posibilidades de estudio eran, eran muy limitadas y esto pues, lo vieron a bien para que nosotros nos pudiéramos incorporar a estudiar en el pedagógico precisamente la asignatura de historia, que era lo que estábamos motivados con eso. La vieja mía siempre fue un poco parca para hablar. Ella no era muy... Y un día conversando estos temas, ella me dice que se dio cuenta que a mí me comenzó a gustar la carrera cuando yo empecé a traer libros. Simplemente ellos se alegraron, se alegraron que yo fuera a la universidad, porque mi hermana estaba en la universidad, y entonces es, tener un hijo en la universidad... En un tiempo, ahora todo el mundo tiene un hijo en la universidad, pero tú sabes que hubo un momento en que todo el mundo no tenía un hijo en la universidad y tener un hijo en la universidad siempre era un valor que jerarquizaba a la familia. En el plano familiar fue de mucho agrado el que uno eh, escogiera una especialidad tan interesante como es contar la historia, narrar la historia. En mi familia encontré el apoyo necesario para esta actividad, porque si hay un requisito fundamental para el desempeño del de oficio del historiador es la consagración. Además de los profesores que tuvimos en el pedagógico, al llegar a Iguaní nosotros contábamos aquí con historiadores de la talla de Pablo Manuel Galardi, que además de ser eh, historiador era escritor. Sumado a él, Carlos Joma, también un historiador pero era escritor era novelista. Toda este, todas estas figuras dentro de esta cultura, se dieron a la tarea de a, a atraer a los jóvenes. Yo tuve una profesora en la universidad que en mi concepto fue clave, y fue Marianelsa Trincado. Marianelsa daba historia de Cuba, pero Marianelsa tenía una filosofía. Ella decía que ella nunca desaprobaba a ningún estudiante. Ella decía, a los estudiantes los desaprueba la vida. Y ella decía, ¿cuántos alumnos yo he tenido en 30 años aquí en la universidad? ¿Cuántos has publicado el libro? Dice prácticamente ninguno, dice a todos esos los desaprobó la vida. Entonces, ella, más que esa lección, yo recuerdo siempre que María Nelsa era la mujer que te motivaba a la investigación. Mis compañeros y mis profesores, para mí eso fue importante dentro de mi cultura y de la forma en que yo asumí los conocimientos. Histórico. Y yo creo que aquí en Bayamo, sobre todo, mira, Aldo me ha ayudado mucho, yo tengo que decirlo. Aldo es, una, es un historiador que tiene un tremendo valor eh, porque no solamente sabe de césped, Aldo tiene un dominio realmente amplio de la historia y cada vez que yo he acudido a Aldo, Aldo me ha ayudado. Yo creo que Ludín me ha ayudado, yo creo que yo he recibido ayuda de todos. Los, a aquellos que yo me he acercado, y, y creo que eso se lo debo de agradecer y lo debo de decir siempre. Es decir, el hombre que anda solo, solo cae y nadie y nunca se puede levantar. Muchos son los nombres a los que debemos agradecer las aperturas a este dominio del campo de la historia, pero creo que hay una figura central eh, ya fallecida. Estoy hablando del historiador y periodista Ulisse Provence de la Torre del de poblado de Guisa. A través de él comenzamos estos andares. Hay muchas incomprensiones, sobre todo por las eh, personalidades que tienen que apoyar la función de historiadores. Eso le lleva a un nivel de, de responsabilidad y de compromiso. Pero si a la vez usted es historiador de la ciudad, entonces es mucho mayor la responsabilidad y el compromiso. Tiene que haber una voluntad de hacerlo. El historiador de verdad, el historiador ese que de los que nosotros hemos tenido y tenemos, son personas con una tremenda voluntad realmente de llegar, de caminar, de encontrar. El trabajo de historiador es un trabajo de, de mucha dedicación y consagración, pero también tiene un componente que es el más interesante para uno, que es la soledad. O sea, el análisis, procesamiento, la información, eso lleva a tranquilidad, soledad. Y creo que eh, en ese nervio nos hemos construido un poco. Yo disfruto lo, lo relacionado con la historia, lo mío es pasión. Y yo por lo general, si, si me gusta transmitir la historia de mi ciudad, me gusta divulgar la historia de, de mi ciudad, sin caer, sin caer en, en el regionalismo. Yo soy una persona enfática, tú no me notas como yo hablo. <laughs> yo, eh, yo disfruto de dar clases. Si no contamos la historia desde la emoción y los sentimientos, entonces será un relato frío. Y yo siempre he pensado que en la medida en que relatamos la historia, narramos la historia, con estos elementos de como si fuera uno, un actor, un protagonista del hecho, creo que esa vivencia transmite mejor el mensaje que queremos. De ahí que mucha gente se imagina que cuando contamos la historia estamos viviendo esos acontecimientos. También esa es la labor, la de crear el sentimiento de amor a su localidad, el sentimiento de amor a su patria, porque usted tiene que conocer esa historia. Muchas veces eh, las personas dicen, porque la historia es un teque, y yo siempre recuerdo al maestro Víctor Montero cuando decía, no, es que todo depende como la cuentes. Si tú la cuentas motivante y atrayente, le resulta a todo el mundo motivante, interesante. Pero si usted lo que se para es a decirle cuatro cosas que no tienen ninguna explicación, bueno, entonces a las personas no les resulta motivante. Yo creo que también ese es uno de los roles que tienen que tener los historiadores y es eh, la comunicación. Yo siempre agradeceré la primera vez y todas las veces que yo me pueda parar, me he parado y me pararé lo que me queda del camino para decir lo que siento, lo que pienso, con emoción, con sentimiento y con conocimiento. Porque la emoción sola o el conocimiento solo es desvalido. Siempre para transmitir valores hay que ser, hay que, hay que ser verídico, hay que ser auténtico. Y, y lo auténtico lo da el sentimiento. Es el historiador quien da sentido a la experiencia colectiva, a esa necesidad que tienen las personas de conocer su historia. Su papel es fundamental para entender el pasado.